Inconformismo por parte de los conductores se ha presentado luego de saberse que entre la vía Bucaramanga y Barranca Bermeja serán instalados cerca de 6 peajes. Esta polémica se genera porque la vía aún no ha sido terminada y de sus 147 kilómetros proyectados solo están listos 40. Frente a esta situación, los propietarios de los vehículos salieron a protestar además por el alza de precios. ¡Eso es Barranca Bermeja! ¡Tenemos que salir! La gran caravana de la resistencia, la gran caravana de la indignación, la caravana contra los peajes de la infamia. Acá vamos, todos, en dignidad, en fuerza, en organización, en lucha, resistiendo. Estamos resistiendo. Barranca Bermeja, aquí vamos, acá inicia la gran caravana. Y ahí va. Vamos, acá, la gran caravana, ya vienen los vehículos, viene la gente, se van sumando en esta gran jornada de resistencia. Nos oponemos a esos peajes de la infamia, nos oponemos a esa, a ese robo que nos colocan en la puerta de nuestra casa. Están atentando contra la economía de Barranca Bermeja. Asimismo, el representante a la Cámara por Santander, Fabián Díaz, publicó en su cuenta de Twitter lo siguiente, abro comillas, nuestro país tiene las vías llenas de huecos con las tarifas de peajes más costosas de Sudamérica y quieren seguir imponiendo más peajes. Cierro comillas. Por otro lado, los precios del peaje de Lizama son automóviles, camperos y camionetas, 13.700 pesos, buses, 16.900 pesos. Camiones pequeños de dos ejes, 21 mil pesos. Camiones grandes de dos ejes, 26 mil 600. Camiones de tres y cuatro ejes, 40 mil 500. Y camiones de cinco ejes, 50 mil 700 pesos.